Hola, ¿cómo están? Qué bueno verlos de nuevo por acá en el canal. Ha pasado un tiempo ya desde el último video y estoy muy agradecido de la buena recepción que han tenido los videos anteriores. Ya son más de 3.500 suscriptores, así es que muchas gracias a todos y los dejo invitados a los que no se han suscrito aún que lo hagan y de esa manera van a estar actualizados de los próximos videos que voy a ir lanzando en el futuro. Y hoy día el motivo de este video es mostrarles algo que creo que es súper interesante en fotografía, es mostrarles el flujo desde que yo hago mi fotografía hasta que la imprimo en el papel, ¿ya? Todos los pasos que eso involucra, la captura, el revelado y finalmente la impresión. Creo que hoy en día, en un mundo en que estamos rodeados y llenos de pantallas por todos lados, el volver finalmente a ver nuestra fotografía en papel cobra un valor muy, muy, muy importante. Y en parte este video también es para un poco empujarlos, si es que no lo han hecho aún, invitarlos a que empiecen a imprimir. De verdad que cuando uno empieza a imprimir, uno empieza a ver efectivamente cuál es el trabajo que estás realizando con tu cámara. La capacidad de ver los detalles, la capacidad de ver cómo se expresan los colores, es muy distinta a la que vamos a lograr simplemente mirándolo en una pantalla. Y para eso, además, vamos a utilizar, y probablemente esto va a ser también algo como novedoso, en el sentido de que todo este flujo lo voy a realizar no con el equipo cual estoy acostumbrado a trabajar, ¿no es cierto? Que son cámaras mirrorless con lentes intercambiables, sino que voy a utilizar esta camarita, que es la Sony RX10 Mark IV, que Sony me mandó, que es una cámara bridge, que significa que no es una cámara que trae un lente fijo, con un zoom equivalente en full frame a 24-600 milímetros, ya con una apertura de f2.4 a 4 en 600 milímetros, lo cual lo hace un lente muy luminoso. El lente es un lente size muy fino, digamos, en términos de su calidad óptica. Un sensor de 1 pulgada. Y otra de las gracias que tiene es que me permite tomar 24 cuadros por segundo. O sea, tiene una ráfaga muy, muy, muy rápida, ¿ya? Además, cuenta con la nueva tecnología de Sony que de detección de ojo, ya sea animal, ojo humano, entonces es capaz de enfocar en el ojo de manera muy precisa, ¿ya? Entonces, creo que es una cámara bien capaz, con un lente con un rango muy amplio, que nos permite solucionar muchas posibilidades en fotografía. Por ejemplo, una cámara muy práctica si uno quiere hacer un trekking y no quiere andar trayendo muchos lentes, bueno, probablemente esta puede ser una muy buena alternativa. Entonces, les quiero mostrar también en este video cómo a partir de una fotografía tomada en una cámara bridge podemos finalmente crear una impresión de buena calidad, de alta resolución en un papel. Para hacer la fotografía vamos a ir al bebedero que tengo instalado acá en mi casa. Vamos a estar en el jardín un rato esperando que lleguen aves para hacer alguna fotografía y de ahí vamos a pasar al computador. Así es que no esperemos más y acompáñenme. Llevo un rato acá, así es que ya he podido hacer alguna fotografía de algunos pájaros. Tal como les mencioné en los videos que hice de fotografía de aves en bebedero y dentro de Hyde, es muy importante mantener el silencio, mantener una actitud de respeto y se van a dar cuenta que van a empezar a llegar los pájaros de manera muy tranquila y relajada, que es como los quiero fotografiar. Con respecto a los parámetros que estoy utilizando acá en este momento, bueno, estoy ocupando el lente entre una distancia focal entre los 350 y 600 milímetros, dependiendo si quiero más detalle o menos detalle. Hay harta luz, estoy con un ISO 400, un F6.3 y estoy tomando a un tiempo de exposición de 1 en 400, porque en realidad los pájaros están moviéndose mucho, digamos, están bebiendo agua y con eso, con esa velocidad es suficiente. Ahora, si quisiera, claro,
por ejemplo, congelarlos cuando vuelan o cuando van llegando, ahí voy a necesitar una velocidad mucho más rápida, probablemente unos 1000, unos 1250, y para eso tendría que subir un poco más el ISO, ¿ya? Pero en este caso, para mantener una calidad de imagen mejor, y dado que 1.400 me es suficiente, estamos ok acá. Así que vamos a seguir acá tratando de hacer algunas fotos más y después nos vemos en el computador, en donde les voy a mostrar cuáles fueron las fotos que más me gustaron y de qué manera las vamos a revelar. Estamos con las fotografías que hice en el bebedero. Seleccioné estas cuatro y lo primero que vamos a hacer es que les voy a mostrar un poco el nivel de detalle que logré con la RX10 4 en cada una de las fotografías. Después vamos a entrar, vamos a revelar una de estas fotos. Les voy a mostrar como el flujo de revelado. Y después les voy a mostrar cuáles son las consideraciones que hay que tener a la hora de imprimir, de mandar esta foto a la impresora. Aquí hay hartos detalles que hay que tomar en consideración. Y si partimos revisando, ¿no es cierto?, cada una de las fotos, vamos a ver que en general el nivel de detalle que logro con esta cámara es realmente sorprendente, entendiendo que no es una cámara, ¿no es cierto?, de formato full frame, ni APS, tiene un sensor de 1 pulgada. Y a pesar de eso logramos rescatar muchos detalles. Se pueden ver aquí en esta foto del chincol, se ven los detalles finos de las plumas. Esta foto, por ejemplo, está tomada, bueno, 220 milímetros, pero equivale a un 600 milímetros en full frame. En F7.1, 1.1140, ISO 500. Si vemos esta foto de Duca, fíjense también el nivel de detalle que tiene el plumaje. Está tomada en una distancia equivalente, como a 500 milímetros más o menos aproximadamente. A ver, claro, 447 milímetros. ISO 640, F7.1, 1 en 640, la velocidad de exposición. Y finalmente esta otra, miren también mucho detalle ahí, increíble, el sistema de autofoco funciona muy bien. Recuerden que tiene, como les dije, detección de ojo animal, entonces en este tipo de fotos podríamos utilizar ese sistema. Y esta también está tomada a 600 milímetros, 1 en 640, F7.1, ISO 640. Entonces, sin demorarnos más, vamos a ir por esta foto. Vamos a revelar esta foto de este chincol, para lo cual voy a venir al módulo de revelar. Y bueno, efectivamente aquí el tema del encuadre, pensé que el chincol iba a mirar hacia el otro lado, entonces para hacer más redonda digamos, la composición, vamos a hacer un pequeño recorte, y este recorte lo voy a hacer. Voy a dejar la rama como que atraviese todo el cuadro de manera diagonal. Creo que le da un atractivo muy interesante a la fotografía. Una cosa por el estilo, ¿ya? Efectivamente, al hacer este recorte estamos achicando bastante el tamaño del archivo final.
por lo cual el tamaño final de impresión no va a ser tan grande como si estuviera ocupando todo el cuadro. Pero de todas maneras vamos a poder hacer una buena impresión con esta foto. Vamos a ver aquí las correcciones del lente. Voy a hacer la corrección, voy a quitar las aberraciones cromáticas y vamos a venir, vamos a hacer algunos ajustes básicos. Vamos a subir un poco la sombra, un poquito la exposición, mucho por ahí, ¿ya? Vamos a bajar las iluminaciones y voy a venir aquí a HCL, que es la manera de saturar los colores por color. Y voy a darle un poquito al amarillo, un poquito al naranja, ¿cierto? Un poco al verde. Sobre todo estas flores que hay atrás desenfocadas, son las flores amarillas que tengo ahí. Va, perdón. Y ok, y le voy a dar un poco más de detalle. Acá con este sensor hay que tener un poco más de cuidado con con la cantidad que le damos al enfoque. No podemos darle la misma cantidad que le damos a una cámara full frame, una APS. Ah, porque efectivamente los píxeles son más pequeños, entonces dentro de un rango entre 60 y 70 de cantidad, con un radio 0.8-0.7 andamos bien y vamos a aplicar una máscara para solamente aplicar el detalle en las zonas donde quiero que haya detalle, en este caso la rama y el chincol, y dejar el fondo completamente protegido de esta ganancia de enfoque. Lo cual significa que no le voy a introducir ruido a esa zona en la fotografía. Ya, si vemos el antes y el después, el antes a la izquierda, el después aquí a la derecha. Perfecto. Voy aquí, acá atrás hay una pequeña mancha, algo, voy a borrarla. No, está ahí, perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a llevar mi fotografía a Photoshop para hacerle otros ajustes que usualmente yo le hago a una fotografía de este estilo. Voy a tratar de quitarle un poquito de contraste tonal al fondo para dejarlo un poco más suave. Vamos a venir aquí, ahí viene, acá está abriendo la foto en Photoshop, perfecto. Y para eso voy a ocupar un plugin que es Mid Collection. Voy a ocupar la herramienta de Tonal Contrast. La vamos a abrir. Esto es un plugin que corre dentro de Photoshop. Perfecto. Y acá, fíjense, vamos a bajar los contrastes, los medios tonos. Vamos a achicar un poquito la foto. Ahí. Un poquito los contrastes, los highlights. Y también en los shadows. No mucho. Por ahí. Ya, perfecto. Y le voy a dar OK. Ahí vamos a bajar un poquito la saturación, probablemente a 14. OK. Perfecto. Ahí va abriendo la foto. Y vamos a ver que el cambio que realizamos con este ajuste es bastante sustancial. Fíjense. Ahí está con el cambio, ahí está haciendo el cambio. Se fijan cómo pierde mucha estructura e información en el fondo. ¿Ya? Lo otro que voy a hacer es que voy a aplicar una reducción de ruido solamente al fondo. Para eso voy a venir aquí también a la herramienta de Nick Collection en el módulo de Define 2. Voy a pinchar en Define 2. Y voy a aplicar el perfil automático de reducción de ruido. Ahí está analizando la imagen. Aquí viene. Ok, le voy a dar ok. Perfecto. Entonces, si vemos la foto un poco más grande, vamos a ver aquí, por ejemplo, el ruido en esta zona. Ahí no sé si alcanzan a apreciarlo, pero ahí está sin el Define y ahí está con el Define. Ahora, todos estos reductores de ruidos tienden a quitar detalle también en el sujeto, por lo que voy a crear una máscara para proteger al sujeto de este reductor de ruido. Y esto es muy simple, simplemente vengo aquí a selección de sujeto y fíjense cómo automáticamente es capaz Photoshop de seleccionar rápidamente al sujeto. Voy a aplicar acá máscara y como seleccioné el sujeto y quiero seleccionar el fondo, la máscara se aplicó
en este caso al sujeto, tengo que invertir la máscara, para lo cual voy a apretar en Mac, Command I o en PC, Control I. Perfecto. Ahí tengo ya mi reducción de ruido aplicado solamente al fondo y no al sujeto. Vamos a acoplar estas tres capas. Capa, acoplar imagen. Voy a crear una nueva, una copia de esta, Command J. Y ahora voy a aplicarle por último un otro plugin que se llama Luminar 4, que me gusta mucho, lo he estado ocupando mucho últimamente, que nos permite hacer varias mejoras en nuestra fotografía, que usualmente está más orientado hacia paisaje, pero yo le he encontrado un muy buen uso también en fotografía de fauna, ¿ya? Dentro de aquí voy a venir aquí a Pro, contraste avanzado, y vamos a bajar un poquito el contraste en las altas luces, le vamos a dar un poquito de contraste en los medios tonos y le vamos a dar contraste en las sombras. Perfecto. Y ahora vamos a venir a piñeteo y le voy a hacer un pequeño piñeteo a la foto, cosa de darle un poco más de intención solamente al chincol. Vamos a reducir el tamaño, vamos a hacer suavizar el piñeteo y le voy a dar un poquito de luz interna, o sea, se va a iluminar el chincol. Perfecto. Fíjense ahora el antes y el después. El antes y el después. Como ven, es un ajuste muy, muy poderoso, muy, muy potente, que hace que nuestras fotos tomen color, tomen vida. Le voy a dar a aplicar. Y hay que considerar que este plugin consume bastante recurso en términos del recurso del computador, por lo cual demora un tiempo en aplicarse. Listo. Estoy con eso, fíjense, ahí tengo la capa 1, que es la capa que creé para aplicar el ajuste. Entonces vamos a ver el antes, después. Antes, después. Perfecto, entonces ahora simplemente voy a acoplar esto y lo voy a guardar. Guardar como... lo voy a guardar en el escritorio en este caso, lo voy a guardar como TIFF, porque me interesa tener un archivo de muy buena calidad para imprimir. Esto lo voy a dejar tal cual viene. Vamos a dar OK. Y si ahora venimos a Lightroom, vamos a ver que aquí tengo mi archivo TIFF. Apareció, automáticamente aparece en Lightroom una vez que lo guarde en Photoshop. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá está. Vamos a comparar las dos fotos. A la izquierda está ya el archivo final. Y a la derecha está el archivo original, el archivo RAW, que recuerden que ya tiene algunos ajustes previos que hicimos acá dentro de Lightroom. Ahora vamos a ir a imprimir esto, ¿ya? Voy a poner la foto aquí, voy a ir al módulo revelar sobre el TIFF. Y acá hay algo que es súper importante de realizar cuando uno va a imprimir una fotografía, es de simular cuál va a ser el papel en el cual se va a imprimir la fotografía, ¿ya? Porque no todos los papeles expresan de igual manera los colores. Hay papeles que son más opacos, hay papeles que son más brillantes, y hay diferencias entre, obviamente, en el resultado. Y eso va a significar que voy a tener que hacer una serie de cambios, ajustes finales en mi archivo para que quede bien impreso. Entonces, con la foto acá, fíjense que acá abajo hay un botón que dice pruebas en pantalla. Voy a darle clic, ok. Y acá, fíjense que me dice crear copia de la prueba. Voy a crear una copia de la prueba, ya que es una copia virtual, es simplemente una copia que guarda ajustes que voy a hacer para la impresión, ya, pero no es que duplique el archivo en realidad, ya. Entonces, ahora estoy sobre una copia virtual y fíjense que acá arriba dice algo perfil, ¿ya? Si yo abro aquí tengo algunos perfiles cargados y estos perfiles corresponden a los papeles con los que yo trabajo. Entonces, en este caso, el perfil que voy a utilizar es el papel que voy a utilizar es un papel Canson en varita,
que es este de acá, de 310. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿de dónde consigo estos perfiles? Y es muy simple. Nosotros vamos acá a la página web del fabricante del papel, en este caso Canson Infinity, y lo primero que tengo que hacer acá es configurar en qué impresora voy a imprimir, ya que en este caso hay tres marcas de impresora, Canon, Epson y HP, y el modelo de la impresora. Y después busco acá el papel que voy a utilizar para imprimir mi fotografía, ¿ya? Entonces, en este caso, en Verita Photographic, 310 gramos, y pincho descargar, ¿ya? Y después hay que instalarlo en los perfiles ICC de la gestión de color del computador, ¿ya? Eso lo pueden encontrar es bastante simple, ¿eh? Lo pueden encontrar. Hay hartos recursos donde lo pueden buscar. Ok, con eso hecho, ahora vamos a venir a archivo y voy a ocupar, en este caso voy a ocupar el plugin de la impresora que yo he encontrado que gestiona muy bien el color. Perfecto. Ahí me está simulando la fotografía. Y yo podría encontrar que está un poco oscura quizá, entonces es muy muy real. ¿Por qué? Porque me lo está mostrando sobre el perfil del papel, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, y es por eso que se genera una prueba virtual, es que voy a hacer algunos ajustes finales de salida. En este caso, por ejemplo, voy a subirle un poco más la exposición a la foto, ¿ya? Por ahí. Voy a levantar un poquito más la sombra. Y probablemente vaya a darle un poquito más de ganancia en detalle, muy fina, ¿ya? Un poquito más de enfoque, para que la foto quede bien impresa en este papel. Si yo pusiera, miren, si yo pusiera, por ejemplo, otro papel, voy a poner uno que es muy distinto, por ejemplo, este, que es un Honeymule Herman Etching. Fíjense cómo se va a ver la foto. Si se fijan, perdió todo contraste. Los negros se ven muy grises, es un papel que no expresa tan bien los negros como si lo hace el papel que les estaba mostrando recién. Entonces, por eso es súper importante buscar el papel correcto, instalar el perfil para tener finalmente el ajuste más preciso a la fotografía y al papel que quiero imprimir, ¿ya? Entonces, en este caso, le hice unos muy pequeños ajustes, como ven, le di un poquito más de luminosidad. Es muy importante si están trabajando en una pantalla, en este caso yo estoy trabajando en un iMac, yo siempre bajo la luminosidad 3 puntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la pantalla siempre va a ser más brillante que el papel. En este caso, bajando 3 puntos, yo tengo una aproximación mucho más real de cómo se va a ver en el papel, entonces en base a eso puedo incluso darle un poquito más, ¿no es cierto?, de contraste o de iluminación para lograr finalmente tener ese ajuste preciso. ¿Ya? Ahí hice algunos ajustes. Me gusta así, creo que está bien. Y ahora sí voy a venir acá al plugin de la impresora. ¿Ya? Aquí lo está abriendo. Ahí viene. Perfecto. Y acá tengo que configurar algunas cosas, como por ejemplo el tipo de papel. En este caso es un papel fotográfico plus semibrillante. Esa es la familia del papel. El tamaño, voy a imprimirlo en un tamaño A4, que es prácticamente un tamaño carta. Y calidad de impresión más alta. Y es súper importante aquí poner que el modo de color utilice el perfil ICC, que es el que habíamos cargado anteriormente. Formato, acá yo puedo, si quiero, puedo cambiar, le puedo dar más margen, menos margen, etcétera. En este caso, le voy a dejar un pequeño margen. Fíjense que efectivamente, como la foto no es rectangular, me va a quedar papel sobrando hacia los lados, pero no es relevante, pues podemos cortar eso, es bastante relevante. ¿Okay? Y con eso hecho, vamos a venir aquí a imprimir y le vamos a dar aceptar y les voy a mostrar el resultado de esta foto y de otras, probablemente dos más que imprima ya en físico, en real, en la cámara para que vean qué podemos lograr a partir de un archivo RAW
obtenido con una cámara bridge. Así que vamos allá. Finalmente tenemos las impresiones que quiero compartir con ustedes, mostrarles. Obviamente que, bueno, no es lo mismo verlo a través de una pantalla que verlo en real, en físico. Pero voy a partir por esta. Fíjense, no sé si alcanzan a ver el detalle. Realmente me sorprende la calidad de la impresión que logré. Creo que con un buen manejo del revelado y de la técnica uno puede lograr muy muy buena fotografía. Acá tengo otra de una mirlo hembra. Y finalmente, ¿no es cierto?, esta otra de aquí de una diuca, que creo que quedaron muy bien representados los colores, los detalles. Me parece que de verdad el resultado que pude obtener con esta cámara, ¿no es cierto?, que es la Sony RX10 Mark IV, es realmente sobresaliente, considerando, como les dije anteriormente, que tiene un sensor mucho más pequeño que una cámara APS, y que es una cámara bridge, a la cual yo no le puedo intercambiar el lente. Entonces, muchas veces, hasta yo mismo, antes miraba un poquito, digamos, con algún recelo este tipo de cámaras, pero por lo menos esta cámara, para lo que podría, o la utilidad que podría darle, creo que es una súper buena herramienta. Si es que uno de repente quiere hacer una caminata, un trekking, y quiere llevar en una sola cámara o todo, digamos, todo el rango focal, es una muy buena opción que yo sí recomendaría. Claramente va a tener sus limitaciones, no es una cámara full frame, no es una cámara APS. Probablemente en situaciones de poca luz, bueno, ahí la ventaja de los otros formatos va a ser bastante notorio. Pero entendiéndola y conociéndole sus limitaciones, creo que uno puede sacarle mucho provecho. Y me gustaría, en el fondo, cerrar este video con un mensaje en relación a lo mismo, que finalmente la cámara de fotos está acá, esta es nuestra cámara. Simplemente la capacidad de crear imágenes que sean interesantes, que tengan un impacto visual importante y que finalmente otorguen la calidad que necesitamos para que eso se exprese de buena manera, está principalmente en nosotros. Y tenemos que ocupar, ¿no es cierto?, obviamente, las mejores herramientas que tengamos a la mano en un momento determinado. Muchas veces puede ser que incluso esa herramienta sea el teléfono que yo tenga en el bolsillo. Entonces, no dejar pasar oportunidades simplemente porque no tengo el equipo más sofisticado o el equipo más costoso. Yo creo que la mejor cámara que uno puede tener es la cámara que uno tiene en la mano. Así es que, bueno, espero que les haya gustado este flujo creativo desde la captura hasta la impresión. Y nos veremos en un próximo capítulo que espero que sea muy pronto. Que estén muy bien. Thank you.